Muy buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Es otro diario de desarrollo que ya os lo adelanto que es un poco complicado, de estos difíciles de seguir. Creo que voy a intentar conseguir transmitir un poco todo. La idea básicamente sobre el papel es que no va a haber focos, no va a haber enfoques como en Victoria 2. Ahora las profesiones van a cambiar de trabajo manualmente, perdón, automáticamente lo van a hacer solas, pero nosotros vamos a poder influenciar el cómo queremos que estén preparadas para distintos trabajos o habilitar distintas plazas de trabajo, y sobre eso vamos a hablar hoy, ¿vale? Sobre qué mecánicas existen para que las poblaciones trabajen en una profesión o en otra, y en función de estas mecánicas cómo podemos afectarlas, y sería un poco como la evolución del sistema de focos en Victoria 2, pero creo que es bastante, bastante más complejo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, vamos allá. Bueno, pues vamos allá. El diario de desarrollo comienza con el desarrollador diciéndonos que esto va a ser un proceso automático, ¿vale? Tanto el proceso de empleo, de que las fábricas empleen a algo, los distintos edificios institucionales, como el que las distintas poblaciones se vayan calificando. Las poblaciones van a ir cambiando de trabajo de manera automática y van a obtener calificaciones de manera automática. Pero debemos saber cuál es el proceso que les lleva a cambiar de trabajo, cuáles son los modificadores que lo hacen, porque nosotros eso sí que lo podemos afectar, ¿vale? Y esto nos sirve, ¿para qué nos sirve? Diréis, esta información es una utilidad que vamos a tener nosotros como jugadores para determinar, incluso para proponer la evolución de nuestro país. Es decir, por ejemplo, jolín, quiero que una zona se llene de maquinistas para hacer ahí locomotoras, por ejemplo, pues vas a saber cómo se originan los maquinistas, vas a saber qué edificios pueden emplear maquinistas, etc. Hay tres elementos principales que afectan a este sistema. En primer lugar son las propias poblaciones. Las poblaciones, a diferencia de Victoria 2, vais a ver que en Victoria 3 no tienen una profesión definida, no son tipos de población, sino que van a ir variando de profesión. En segundo lugar tenemos los edificios que van a emplear a poblaciones, y en último lugar tenemos los métodos de producción, que según el método de producción que tengamos activado en un edificio va a necesitar de unas poblaciones u otras para funcionar. A continuación nos hablan de cómo funcionaban las poblaciones en Victoria 1 y Victoria 2. Estáis viendo en la imagen las poblaciones clasiquísimas de Victoria 1 y de Victoria 2, que no evolucionaron con los modelos en 2D. No, pero la idea era de que estas poblaciones estaban fijadas en su población. Y tú lo que hacías era establecer unos focos en los que las nuevas poblaciones que se iban creando tenían una mayor probabilidad de aparecer de una manera o de otra. Esto en Victoria 3, como digo, va a cambiar, ¿vale? Siguen siendo un poquito similares estos tipos de población, pero es algo bastante distinto, sino que va a haber una población, en general, esa población va a tener una parte de la población que va a querer trabajar, que es la fuerza de trabajo, y esta fuerza de trabajo pues va a ir estando en distintas profesiones. El ejemplo que nos dan es cómo funcionaban los administradores en Victoria 2 frente a cómo funcionan en Victoria 3. En Victoria 2 los administradores iban a ir saliendo en tu país sí o sí, independientemente de lo que hicieras de tu gameplay. Si por ejemplo invertías poco en administración, iban a salir los mismos administradores que si invertías todo el presupuesto posible en administración. En Victoria 3, en cambio, vas a necesitar varios requerimientos. Por un lado, vas a necesitar que haya unas plazas de gobierno disponibles, es decir, que tengas unos edificios institucionales, unos edificios públicos que estén ofreciendo el trabajo de burócrata, vas a necesitar ciertos materiales para que esos edificios puedan operar, y finalmente vas a necesitar gente capacitada para ejercer de burócratas. Estamos viendo ahora las profesiones que hay disponibles en Victoria 3 para nuestras poblaciones en función de la población, ¿no? Como digo. Tenemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿vale? En primer lugar, académicos, aristócratas, burócratas, capitalistas, clérigos, que dicen que el elemento es temporal, ¿vale? Que es una cruz de momento representando a los clérigos, que dicen que lo van a sustituir por uno más aplicable universalmente. Clerks, que serían algo así como oficinistas, si no me equivoco. Ingenieros, granjeros, trabajadores de fábricas, maquinistas, oficiales, campesinos, hombres de servicios, pequeños propietarios y finalmente esclavos. A continuación nos hablan un poquito de cómo afectamos como jugador a los cambios de la sociedad
para la población. En primer lugar, tenemos los métodos de producción, ya hemos hablado de ellos, y también, por otro lugar, tenemos la posibilidad de crear nuevos trabajos, de crear nuevas profesiones haciéndolo, haciendo edificios, en ese aspecto. Dicen que no necesariamente un trabajo es mejor que otro, un trabajo es superior a otro. Todos los trabajos van a ser igual de importantes. Por ejemplo, si queremos hacer que esté funcionando un rol de maquinistas, por ejemplo, vamos a necesitar a una gente que esté creando máquinas y otras personas que estén obteniendo carbón para hacer funcionar todos los trabajos en nuestro país. Por lo tanto, todos los trabajos de alguna manera son igualmente valorados. Nos hablan un poquito ahora de cómo funcionan los salarios de los edificios. En primer lugar, conforme va empleando, conforme va aumentando el empleo en un edificio, o sea, el empleo que va a ofrecer un edificio siempre va a intentar ser en el mínimo de salario posible que le pueda ofrecer a la población, y conforme vaya incrementando el empleo de un edificio y se vaya acercando al empleo completo, va a encarecerse más y más el trabajo allí, porque va a empezar a producir mayor cantidad de bienes y de servicios, y por las leyes de oferta y demanda esto va a hacer que sea un edificio menos beneficioso. Dice que un edificio no representa una industria concreta, sino que los edificios tienden a representar más un sector industrial, por lo tanto van a obtener grandes beneficios y van a emplear a grandes cantidades de población. Por lo tanto, vamos a ver quizá algunos números muy locos, rollo que, yo que sé, una industria maderera esté empleando a miles y miles de personas, pero la idea es un poco eso, que representa a un sector dentro de un país, dentro de un estado, perdón. Y otro elemento que nos dicen también es que una vez un edificio es muy, muy beneficioso, como que no termina de rentar, no termina de merecer mucho la pena hacer más edificios similares, porque ya hay como un único edificio operando ese sector en ese estado y puede que nos acabe saliendo mal esa inversión. Y bueno, ¿cómo cambia de trabajo la población? En primer lugar, el estado en el que están las fábricas determina la oferta de trabajo. Es decir, que en primer lugar las poblaciones buscarán trabajo dentro de su propio estado antes que intentar migrar. Y luego, para cambiar de trabajo hacen falta dos condiciones que se completen. En primer lugar, deben ser ofrecidos un salario muy superior al que están al trabajo que están realizando actualmente. Y en segundo lugar, necesitan tener requerimientos, necesitan tener la cualificación necesaria para trabajar en ese nuevo empleo. Aquí vemos cómo los molinos de acero, no sé cómo se llaman, chicos, me lo pondréis en los comentarios, están actualmente reclutando, ¿vale? Está empleando unas 6.000 personas de unas 10.000, haciendo un 60% del total, y están haciendo que se produzca un cambio de empleo, es decir, que están reclutando, ¿vale? Están reclutando gente para trabajar en su oficina. Últimamente, unos 34 maquinistas han pasado a ser ingenieros. Maquinistas que obviamente tendrían la cualificación para ser ingenieros, que ahora hablaremos de ella, que puede ser, por ejemplo, tener una educación alta, ¿vale? Han conseguido capitalistas que solían ser pequeños propietarios en unas industrias textiles. Han conseguido un ingeniero que solía ser un campesino en una granja de subsistencia. Han conseguido 227 maquinistas que solían ser trabajadores en plantaciones de azúcar, etc. También han perdido 117 maquinistas que se han convertido en maquinistas en otra industria. O han perdido a 26 maquinistas que se han convertido en maquinistas en una zona de pesca, ¿no? O han perdido 80 ingenieros que se han convertido en ingenieros en la industria armamentística. Así que ya veis cómo van a ir variando, van a ir cambiando las poblaciones de trabajo, en algunos casos cambiando de empleo, y en otros casos, pues simplemente teniendo como el mismo empleo, pero en un lugar distinto, ¿no? Y chicos, las fábricas en un estado se van a pelear por los trabajadores. Si hay muchos trabajadores en un estado con una calificación para un puesto determinado, ese puesto va a tener un salario muy bajo, porque hay mucha oferta de trabajo, mucha gente calificada para trabajar en ese puesto, por lo tanto el salario va a bajar. En cambio, si varias industrias se están peleando por un pequeño grupo de trabajadores calificados para un puesto más avanzado, por ejemplo, de ingenieros, digamos, esos salarios van a ser mucho más altos. Y en consecuencia, pues aumentará la calidad de vida de los ciudadanos y con todo lo que eso conlleva. Nos hablan ahora un poquito también de cómo funcionan las cualificaciones laborales. Esto es un poco la medida en la que una fuerza de trabajo es apta, se
puede poner a trabajar en cierta profesión. Por ejemplo, un maquinista va a necesitar mucha educación, pero el ingeniero va a necesitar un poquito más de educación, ¿no? Es como un trabajo un poquito más avanzado. En cambio, trabajos como el aristócrata va a ser un poco menos de educación y va a ser un poco más de clase social y de riqueza personal. Los edificios no contratarán una población si ésta no tiene las calificaciones para una profesión que esté disponible. Aquí vemos en esta imagen cómo están evolucionando un cambio mensual en calificaciones, el cambio es mensual. En este caso, una fuerza de trabajo se está convirtiendo en ingenieros debido a distintas propiedades que tiene esta población en concreto. Estamos viendo que por tener un 22% de alfabetización, ya se puede convertir un pequeño sector de esta fuerza de trabajo, se pueden ir convirtiendo en ingenieros. Creo que esto está guay, porque si hay cierta alfabetización entre la población, esto está representando que algunas poblaciones llegan a ser ingenieros. De un sector que está muy poco alfabetizado, nos dice que muy pocos llegan a ser ingenieros, pero lo representa, ¿no? Y eso creo que está muy chulo. De cierto grado de riqueza, de 11, que es bastante bajo también, recordad que va hasta 100, también obtenemos la posibilidad de que alguno llegue a ser ingeniero. Y aquellos que han sido maquinistas, pues tienen un bonus extra. Aquellos que ya son maquinistas, que tienen cierta formación, pues tienen un poquito más de bonus de acabar convirtiéndose en ingenieros. Dice que solo las poblaciones con una alfabetización adecuada pueden convertirse en ingenieros y va a incrementar más esta posibilidad de que la gente se convierta en ingenieros si subimos la alfabetización y la riqueza de esta población. Dice que aquellos que sean oficinistas y maquinistas tienen también una facilidad mayor para convertirse en ingenieros. Nos habla un poquito aquí de cuál es el destino de estas poblaciones. Dice que como unas industrias papeleras están requiriendo algunos ingenieros, están requiriendo concretamente 85, pues estos 85 se van a poner a trabajar en las industrias papeleras. ¿Qué pasa? Que en este caso nos dice que solo las industrias papeleras están buscando ingenieros. Entonces, esta población que está calificada para ser ingeniero acaba trabajando en otros trabajos que no son de ingeniero, pero que requieren una calificación inferior hasta que, entiendo, se abran unos puestos de ingeniero en otro lado. Dice que acaban trabajando de maquinistas unos cuantos porque, siendo ingenieros, tienen calificación también para ser maquinistas. Entonces, como no pueden optar a un puesto de trabajo de ingeniero, pues dicen, me contento con ser ingeniero, con ser maquinista. Una vez se llenan los puestos de maquinistas, los que quedan deciden ser granjeros, porque obviamente pues pueden ejercer de granjeros, ven que no pueden ejercer ni de maquinista ni de ingenieros, y acaban ejerciendo de granjeros. Aquí vemos cómo la gente se está convirtiendo en aristócratas. En este caso, cada mes un 0,30 de la fuerza de trabajo se convierte en aristócratas, ya que tiene 1,21 de atributos de la población, que son los siguientes. Por 20 de riqueza, pues un poquito más de probabilidad. Por un 42% de alfabetización, un poquito más. Unos cuantos que son oficiales dan un potenciador bastante potente. Como estamos en el sur de Egipto, estamos en el Sudán, y hay una discriminación cultural, esto es un malus muy, muy, muy fuerte. Dice que solo las poblaciones con una riqueza adecuada pueden convertirse en aristócratas. Este potencial incrementa con mayor riqueza y con cierto grado de alfabetización. No muy alto, pero eso. Aquellas poblaciones que se enfrentan a una discriminación van a tomar mucho más tiempo para convertirse en aristócratas. Y finalmente, los oficiales y los burócratas tienen mayor facilidad para convertirse en aristócratas. Dicen que las cualificaciones van con una población hasta que se mueren. Por ejemplo, si en un momento dado conseguiste tener un buen grupo de burócratas y tuviste que reducir tu administración, estos burócratas se quedaron sin trabajo. Si estos burócratas mueren, pues habrás perdido un montón de población con la capacidad de ejercer de burócratas. Y si vuelves a expandir tu administración más tarde, tendrás que esperar a que vuelvan a aparecer nuevos burócratas. Otro ejemplo que nos dan es con capitalistas, que están operando en un estado en el cual están pagando muy poco dinero a sus empleados. Estos empleados jamás van a conseguir la calificación necesaria para terminar operando la mina por sí mismos. Si estos capitalistas deciden irse de ese estado para operar otra mina en otro lugar, esa mina se quedará sin ningún tipo de liderazgo y sin nadie que la pueda gestionar. Por lo tanto, ese trabajo acabará yéndose a pique y se perderán puestos de trabajo.
en esta imagen estamos viendo cómo tenemos ingenieros cualificados, en el Bajo Egipto. Tenemos unos 10.000 aproximadamente, y fijaros en qué están trabajando. Están trabajando de clérigos, de burócratas, de aristócratas, de maquinistas, unos cuantos más de burócratas, y nos dice también dónde están trabajando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si se abren puestos de ingenieros, puede que algunos decidan cambiar de trabajo hacia el nuevo puesto de ingeniero porque está ya mejor pagado, pero otros puede que prefieran quedarse con su trabajo actual si está mejor pagado. La idea un poco con este sistema es darle al jugador la información y la capacidad de afectar con cierto sentido al estado de su población y a las fuerzas de trabajo. Por ejemplo, algo que no vamos a poder hacer en Victoria 3 es tratar de establecer rápidamente un centro de comercio y una gran industria manufacturera. En un estado recién conquistado sí estamos discriminando a la población y si no ponemos los medios necesarios para que esto suceda. Estos esfuerzos para hacer una buena industria estarán completamente destruidos si no estamos aceptando a los locales o no estamos trabajando con ellos y tratándolos como ciudadanos. También tratar de hacer un sistema educativo, crear burocracia para expandir nuestra administración en este nuevo estado e incluso aprobar nuevas leyes para aceptar a los ciudadanos en nuestro país, pues serían facilitadores para desarrollar un buen estado industrialmente. En fin, acabamos con un sistema bastante sutil en el que distintos elementos van encajando como ruedas de un engranaje, ¿no? Por así decirlo, y que son unos mecanismos que quizá no llaman del todo mucho, pero que al final podemos acabar afectando. Y la población al final y al cabo se va a ir expandiendo, contrayendo, conforme pues si hay una guerra, si colonizamos un territorio, si hay cualquier tipo de cambio legal, si hay integraciones de la población en el sentido de que estás dando ciudadanía, si estás discriminando a alguien. Y es una manera de que todo el sistema vaya escalando y se vaya todo integrando una cosa con otra y haciendo de Victoria 3 un juego mucho más interesante y complejo. Es decir, no vamos a afectar a la población poniendo unos focos artificiales en plan, yo que sé, poniendo pancartas en la calle diciendo queremos clérigos, por lo que sea, ¿no? Reclutad clérigos, no, sino que vamos a tener que hacer, yo que sé, establecer una ley de educación religiosa, vamos a tener que promover a los clérigos en el gobierno, vamos a tener que aprobar ciertas leyes que vayan en relación a estas cosas, vamos a tener, yo que sé, que construir iglesias, o sea, vete a saber, ¿no? Y me parece como más natural, mucho, mucho más natural que lo que hemos tenido en Victoria 2 en este aspecto, y me parece una evolución para bien. Entonces, chicos, en mi opinión, va pintando muy, muy bien el juego en los aspectos que nos preocupaban, que eran la complejidad de gestión de población y los aspectos interiores de nuestro propio país, ¿no? Que eran un poco los elementos que nos tenían alarmados. Dicen que la semana que viene vamos a echar un vistazo al sistema de deudas y al sistema del tesoro público. Es decir, ¿a qué hacemos con todo este dinero? ¿A qué hacemos con todo? O sea, hemos estado viendo toda la industria, hemos estado viendo toda la generación de capital. Ahora queremos saber qué coño hacemos con ello, ¿no? Y esto lo vamos a saber la semana que viene, chicos. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.